Buenas tardes. Primeramente, envío un cordial saludo a todas las escuelas secundarias técnicas, pero en especial a la comunidad de la Escuela Secundaria Técnica número 28, que se encuentra ubicada en Xochimilco. Y bueno, esperando que se encuentren muy bien, alumnos, en compañía de sus familiares. Y es un gusto volver a verlos por este medio, que es de GES Media TV, y por el cual vamos a estar teniendo comunicación. Es un medio importante, ya que ustedes saben que por estos momentos no se nos es posible tener nuestras actividades dentro del aula, pero que es importante que ustedes hagan uso de la tecnología, como es este medio de comunicación. Bueno, primeramente, recuerden que nos quedamos en actividad del bloque 1. Mi nombre es la profesora Natalie Palacios Andrade y imparto la asignatura de inglés, primer año. En este caso, voy a hablar sobre el bloque 1, con el cual dimos inicio con los chicos de primer año. No sé si recuerden que al inicio de nuestras clases siempre iniciamos con un saludo. Okay, yo les pregunto a ustedes, how do you feel today? Y ustedes me dicen, excellent. Entonces, así espero que ustedes se encuentren el día de hoy, jóvenes. Bueno, retomando nuestro tema de unidad, que es el bloque 1, la práctica social del lenguaje es expresar y comprender información sobre bienes y servicios. La competencia específica es dar y recibir información sobre un servicio comunitario. Bueno, primeramente, recuerden que también vamos a iniciar con actividades en un blog, que es en el blog de la Escuela Secundaria Técnica 28, que también les recuerdo y les hago una atenta invitación para que ustedes estén al pendiente de este blog, ya que vamos a estar trabajando también en una plataforma que se llama Keeper School, para que ustedes puedan subir y checar sus actividades y por este medio vayamos trabajando. Bueno, vamos a continuar con la actividad del bloque 1. El bloque 1 fue hablar sobre la prestación de un servicio comunitario. Entonces, primeramente, iniciamos con un vocabulario. En este caso, la práctica social es una tienda de ropa. Por ejemplo, primero hacemos una breve sobre vocabulario, una breve explicación sobre vocabulario. En este caso son prendas de vestir, como es este ejemplo que tengo aquí, skirt, boots, ¿ok? Entonces, por favor, de alguna de las actividades que van a realizar es investigar vocabulario en inglés para retomar cuando regresemos a nuestras aulas, ¿ok? Después, ustedes van a elaborar un pequeño bloque donde ustedes describan prendas de vestir, como es el caso de estas prendas. Ustedes van a elaborar su catálogo de prendas de vestir, como tengo aquí. Estos son algunos ejemplos, en los cuales se hace un repaso tanto de colores en inglés, aquí tenemos algunos, black, white, okay. Vamos a hacer un pequeño repaso de colores de prendas de vestir, así como vocabulario de prendas de vestir. También números en inglés. Recuerden que estas actividades, algunas ya las estábamos realizando en clase, ya las estábamos retomando, pero de igual manera, por favor, ustedes háganlo también en sus casas para que podamos regresar y tengamos todavía un cierto conocimiento de las actividades que ya se habían realizado en clase. De la misma manera, les pido por favor que chequen la actividad de su libro, bloque 1 también, donde se nos hace de nuevo hincapié en el vocabulario de prendas de vestir. Otra vez les muestro, por favor, prendas de vestir para que lo hagan en casa, ya sea con recortes, dibujos, como ustedes lo consideren pertinente y se les facilite. El proyecto de la actividad del bloque 1, que es preguntar sobre una prenda de vestir, en este caso en una tienda departamental, es elaborar una pequeña conversación, un pequeño texto, en el cual vamos a trabajar como este ejemplo.
Pero ya en base al ejemplo que viene en su libro, en el bloque 1, ¿okay? Que es pedir y dar información sobre un servicio a la comunidad, que en este caso la práctica social o el contexto social es una tienda de ropa, ¿okay? Preguntamos compra y venta de prendas de vestir o accesorios. De la misma manera, les vuelvo a reiterar y los invito a que ustedes sigan checando, por favor, la página de DGES Media TV y también el blog de la Escuela Secundaria Técnica, turno vespertino, la técnica 28, Francisco Goitia García, para que ustedes estén atentos sobre la información que se está subiendo en este blog, por favor. Y de esta manera estemos en comunicación, tanto ustedes, alumnos, como padres de familia. Es un gusto de verdad volver a verlos por este medio, ya que sabemos que pues en estos momentos no se nos es posible tener nuestras clases como siempre y trabajar con ese entusiasmo que nos caracteriza a ustedes alumnos y a nosotros profesores. Esperamos que pronto retomemos nuestras actividades dentro del salón de clase y que sigamos trabajando con ese entusiasmo que nos caracteriza. Reciban de mi parte un cordial saludo a toda la comunidad de la Técnica 28, a mis alumnos y a padres de familia.